momento estos vinos, cuando los hemos abierto, ¿sí? Todos, respondían un poco mal olfativamente, digamos, ¿no? Sí. Se han abierto muy rápidamente, sí. Interesante, no sé los años que son, ¿eh? Luego hablaremos de los años. Se han ido abriendo todos muy bien, perfectos, digamos. Este, el primero, para mí le sale muy bien la fruta. Sí, sí, ahora sí. Pero muy bien. Es un vino muy fresco, con una acidez muy, muy rica, muy, sí, muy fresca. Para mí con muy buen equilibrio. ¿Tú notas maderas aquí? Sí, noto maderas. Sí, ¿por este? Vamos a ver, madera la noto en todos. Quizás donde noto más la madera es en el último. Sí. En el último. Porque nada más creo que esta madera, para mí es una madera muy, muy, muy nueva. Muy, sí. Y sale muy rápidamente, sí, digamos. Pero no me molesta, a mí es una madera que me gusta. Sí, a mí me gusta, ¿eh? O sea, sí. Es un vino que está respondiendo bien. Y sobre todo me sorprende mucho el nariz. Este vino lo he hecho con las barricas de segunda y tercera añada años del Clos Les Fites. Y hacemos 6.000 más o menos al año. Y tiene una retronasal muy buena. Sí, a mí me encanta. La retronasal es muy buena, ¿eh? Pero la diferencia entre ahora y el último verano, cuando la he probado, es como si el vino se había. Piensa que, sobre todo a nivel tanicidad, aún para mí no ha entrado aún en el capítulo de la terciopelado, que digo yo, de la envellutat, que decimos en catalán, ¿no? Para mí aún tiene alguna arista y todo, ¿no? Pero arista buena, ¿eh? Arista. Yo creo que tiene 2-3 años buenos de botella, ¿eh? Bueno, es un vino goloso, que se dice, sí, es un vino que... Sí. Como algo que quiero beber más. Y este siempre necesito como entenderlo. Este hacemos entre 1.500 y 2.000 botellas. Y se hace con el Cabernet muy viejo. Para mí esto es un vino. Para mí está esto es un vinazo. Un vinazo. Es un vino. No, no. Más que un vino. Más que un vino. ¿En qué porcentaje te interviene el Cabernet? Este ponemos más, creo, entre 15-25, depende de... Está ya muy, muy con una... Sí. Pero es que aquí, para mí, este que es más intenso, más, ¿sí?, con más polpa, digo yo, lo noto también aquí. Sí. Nada más que no me ha salido de nariz. Sí. He hecho una cata vertical con Javier Osa, el enólogo de Vega Sicilia. Y hay algo en este vino que me hace pensar a algunas botellas de Vega, que son el eucaliptus. No eucaliptus. Sé si se dice en... Eucaliptus. Eucaliptus. Sí, sí, sí. Tiene algo de la madera de eucaliptus que me encanta. Este tiene un poco de vida, ¿no? Adelante, porque puedes ver los taninos, que no son verdes, son integrados, pero la estructura está bien. Bueno, es muy largo de recorrido, sí. Es muy... El volumen. El volumen es más... Sí. Como dices tú, aquí la fuerza tánica, o la dureza del, sí, vino, sí, está aún sí, para domar, ¿no? Sí. 45, 50, 60, 70.000 botellas al año. Pero depende, entre 50 y 70, 80.000 botellas. Mm-hmm.